Son las 7 y 25 de la mañana, o sea que buenos días. Tengo hasta la voz. Yo es que hasta dentro de 2 horas la voz no me cambia. No sé, es una cosa extraña, me pasa siempre. Y nada, les he enseñado un poquito lo que desayuno, ¿vale? Primero me pongo con esto de lo del intestino irritable y todo eso. Por cierto, es que hace un montón que no hago vlog y me siento súper rara. O sea, claro, porque he estado, con esto de que está mala, he estado tirando de los vlogs del embarazo, evidentemente. Porque además era una cosa que quería enseñaros. Y por otro lado, porque lo tenía ahí, digo, mira, si me tomo también un descansito, a ver si me recupero. Y estoy ahí, ahí. Que no te creas tú, y nada, eso. Me pongo primero 3 zanahorias en la licuadora, que la licuadora es nueva, por cierto, que yo no tenía. Y solo 3 zanahorias. Hay mucha gente que me pregunta, dice, ¿solo 3 zanahorias? Y digo, sí, solo 3 zanahorias porque es lo que aconsejan, que es muy desinflamatorio y todo el rollo. Y luego me he quitado las tostadas y me he pasado a la avena. Y ahora me tomo por la mañana pues tipo porridge, que es así conocido en Inglaterra, que es avena, que lo pongo en agua el día anterior. Y luego lo hiervo en una cacerola hasta que se queda así como un poco más espeso. Y le pongo unas rodajas de plátano, ¿veis? Y os digo una cosa, para mí esto es una delicia. O sea, no porque no pueda comer otras cosas, no. O sea, es que me gusta mucho desde que lo he descubierto. Es que no me cambiaría las tostadas, vamos, ni para atrás. Luego sí es verdad que más tarde me apetece una tostadita con algo, me tomo una tostada con aceite, con un poquito a lo mejor pues de jamón o de azúcar, lo que sea. Y nada, me tomo esto. Antes me lo tomaba también con nueces y con pasas, hasta que me di cuenta de que las nueces y las pasas ahí tampoco no me sentaba muy bien. Y ahora menos cuarto voy a despertar al niño. Os estoy contando un poquito la rutina de la mañana, pero para que veáis. O sea, yo me he levantado. Bueno, es que yo me pongo el despertador a las 7 de la mañana. Y es que yo me levanto al final a las 7 menos cuarto, todos los días, para hasta fin de semana, ¿eh? Yo tengo ya un reloj interno, pero claro, a mí me fastidia porque los fines de semana quiero dormir más y no hay manera. No hay manera, a las 7 menos cuarto, tío. Y es que no me levanto más tarde, ¿eh? Que no me llega ni a sonar el despertador, tío. No. Hoy, para ser exactos, mirad lo que he dormido. Me viene aquí la pulserita. A ver, 6 horas y 40. Es que no sé, espera. Ahí, más o menos. 6 horas y 40. He estado 92 inmóvil. Eso es lo que he dormido esta noche. El caso es que yo he estado 92 inmóvil, pero hoy yo tengo la sensación de que dormí bastante mal. No sé, me dolía todo. Pero no sé, sabrá más que yo. Puede ser. Hombre, eso es que percibe que se mueve tu mano. Si se mueve tu mano es que tú te estás moviendo, evidentemente. Pues nada, hoy tenemos un día larguito y me vais a acompañar. Y os va a molar porque hay una sorpresa al final. Pero bueno, seguramente lo habré desvelado en el título. Que nos vamos al circo.
corazón. Y nada, ya hace tiempo que lo cogió Joaquín. Porque él decía que tenía ganas de que Arturo fuera. Digo, mira, Arturo tiene mucho tiempo por delante porque el Circo del Sol pasa por aquí muchos. O sea, nosotros que hemos ido ya una vez. Pero él se ha empeñado. Arturo está viviendo todas las vivencias antes de los 5 años. Bueno, y lo que le falta por vivir. Mira cómo tiene la almohada. ¿Qué sabes? Te contó los muñecos. Mira, no sé si... Uy, mira el carpete. ¿Cómo? Esta luz, no sé si la conoceréis para los que tengáis así niños que a lo mejor alguna vez pues por la noche se despiertan y tal, que seréis muchos si le das aquí. Esto es de Ikea, ¿vale? Se enciende y además va cambiando como de color. Y luego me parece que hay otra opción que si le dabas aquí se quedaba fijo otra vez y luego si le dabas otra vez se apagaba. Y está muy bien para que lo encienda en medio de la noche. Buenos días. Si yo suelo tener cara de sueño este ya, Un sueño. Yo me voy a trabajar. Escucha. Ya que... Ay, ya me ha pegado la serpiente en la pared. ¿Qué? Dilo, la lo reyé. Me he lavado ya las manos. Que hace mucho que no te ven. Hola, mis clases. Dona la lacartija, que por fin la Es una he serpiente. encontrado. Una serpiente. Hola. Que habéis visto qué Hola. moreno está y qué guapo con esto. Hola. Pues nada, nosotros nos vamos, que va a ir al cole. Luego me voy a ir a comprar unas cositas que también me acompañáis. Bueno, y andar un poco. Luego me tengo que recoger en el cole para ir al médico porque Arturo lleva unos días malillo de la barriga también. Y después ir al Circo del Sol. ¿Os habéis enterado, no? Bueno, ya se lo he dicho yo esta mañana. Circo del Sol. Y bueno, del oído que tiene un tapón y la boca que dice que le han salido llagas, o sea que está hecho un cristo el niño. Mirad, 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 toda esa suciedad. Una lluvia que cayó y desde entonces, así está. Que nada, que me he venido, hoy me he venido aquí al centro comercial después de dejar al niño. Para aparcar bien aquí y me voy a dar un paseíto ahí por el parque fluvial y eso. Últimamente estoy andando. Estoy, o sea, si no ando un rato por la mañana, hago yoga en casa. Las dos cosas ya no. Antes hacía las dos cosas, pero era demasiado ya. Perdía mucho tiempo y tenía cosas que hacer. Así que digo, unos días una cosa, otros días otra. Y nada, voy a andar. Tengo esta indumentaria. Me voy a echar crema de cara. Porque estoy intentando. Estoy intentando, ¿eh? Luego me olvido. Porque yo tengo las manchas aquí. Creo que os lo comenté alguna vez. Del embarazo de Arturo. Que todavía las tengo ahí. Y cuando me da el sol, me salen que no vea. Y yo normalmente paso. Porque siempre he pasado. A eso yo me paso tapa estas cosas. Pero este año estoy un poquito más cuidándome lo que es la piel y todo eso porque me estoy viendo que a la larga, ¿sabéis? Que me voy a arrepentir cuando sea más mayor porque cada año lo noto más. Cada año me noto más todo, las arrugas, las manchas, todo, 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 todo. Y digo, tío, ahora creo que he empezado tarde, ¿eh? Chicas, esto, además es que es así, si vosotros queréis que vuestra piel coja elasticidad, no coja arrugas y todo eso, hay que atacarlo antes de que salga. Hay que prevenirlo, digamos, ¿no? Esto me lo dijo además una amiga que esto, o sea, por ejemplo, su madre decía que se echaba crema desde que era joven y que se le nota un montón ahora. Y que esto, si te lo echas cuando ya eres mayor, no sirve de nada. Y yo estoy empezando muy tarde. Tengo unas ganas. Bueno, tengo unas ganas. Yo a ver cómo estoy esta tarde.
porque por la noche es cuando peor me encuentro. Pero bueno, si me encuentro mal, pues me tomo algo, algún analgésico o algo, para aguantar en el circo y pasármelo bien. Me acuerdo de hace muchos años cuando fui y la verdad es que me encantó el Circo del Sol. ¿A quién le gusta el Circo del Sol? Que lo comente por aquí, que seguro que hay mucha gente. Bueno, ¿y a quién no le gusta? No sé, que me lo diga también, ¿no? Comentarme. ¡Por cierto! Espérate, es que estáis muy bajos. Ay. Que ya somos 401, me parece. Si no me equivoco, la última vez que miré, 401 suscriptores. Que muchas gracias, que de verdad que en poco tiempo hemos subido un montón. Y yo espero que os guste el canal, todo lo que vais a ir viendo. Que ahora mismo voy a subir seguramente solamente los miércoles, ¿vale? No sé más adelante, pero ahora mismo solamente los miércoles. Y nada, ya iré viendo más adelante. Espero que los nuevos suscriptores nos cortéis. Comentarme cosas, preguntarme cosas, que estoy deseando tener una gran familia por aquí. Y que nada, que gracias. Vámonos. Habréis dicho, y ese perro es Perry, para quien lo conozcáis, que es el perro de mi madre y de mi hermana. Y nada, es que me he encontrado, bueno, me he encontrado, no, había quedado con mi hermana porque me tenía que dar un pendrive para que le diera unas fotos y nos hemos ido a la playita ahí un ratillo. Y nada, me he ido luego al Primark porque tenía pendiente comprar, ¿cómo se llama? Es que a ver si me lo sabéis decir vosotros. Bueno, me da el nombre aquí. Es como este sujetador de silicona que se pone aquí, que va para que no vayas con tira y todo eso. Adhesive bra. Un sujetador adhesivo de esos. Pues ya está, un sujetador adhesivo. Y nada, me he comprado uno porque hacía tiempo tenía uno y yo no he vuelto a usar ninguno de esos. Y me hacía falta para un mono que me quiero poner hoy. Luego ya de paso me he comprado una camiseta amarilla que me ha dado por el amarillo. No sé a vosotros, pero me ha dado por el amarillo. Estoy buscando desesperada un... Bueno, desesperada tampoco, ¿vale? Pero miro en todos lados. A ver si encuentro unas sandalias amarillas bonitas que me gusten. Así en plan dos tiras o algo así. Porque me ha dado por el amarillo, me ha dado por el amarillo, tío. Y le he comprado tres pares de zapatillas a Arturo. Pero para que se pruebe las tres y si acaso devolverle alguna. Porque está entre el 28 y el 29... Y son así, ¿vale? Son como más de invierno. ¿Por qué? Porque Arturo en unos días se va con su padre a Londres a visitar a su tío. Y esta, por ejemplo. Así, con esta sí va a ir muy, muy cómodo, seguro. Y las otras son estas. No sé, lo voy a probar las tres a ver qué tal. Y nada, me voy a hacer algo de comer corriendo, una tostadita o algo. Y me voy a duchar porque tengo que ir a recoger al niño ya. Pero ya. ¡Tachán! Y de repente... Ya me he cambiado. Me he duchado. Ay. He pintado los labios, solamente los labios. Porque luego sí me voy a maquillar un poco los ojos. Pero después, cuando vayamos al circo. Y nada, que antes os he dicho... Que Joaquín se va con el niño a Londres y no os he dicho... Si voy yo o no. No voy. ¿Vale? Yo no voy. Yo no voy porque, aunque tenía ganas,
Llevaba un tiempo incluso queriendo sorprender a Joaquín con un billete de avión para allá. Además, es que yo he tenido siempre, bueno, siempre no, en los últimos años el problema este de que me da miedo el avión. Cuando yo nunca había tenido miedo, pues me había creado miedo. Bueno, pues yo ya quería superarlo, este año estaba súper decidida y me pasa esto, lo del intestino irritable. Y claro, pues además lo del intestino irritable está muy de la mano con el tema de la ansiedad y todo eso, y el estrés. Y digo, tú imagínate que a mí me da ahí un ataque de ansiedad, que luego me viene una crisis de intestino irritable. Y estoy en Inglaterra, donde, no sé, el tema de la comida, tío, porque si nos vamos a un hotel, bueno, no, 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 si vamos a un hotel, no, si vamos a ir a casa de mi cuñado. Pero no sé, el tema de la comida allí es más complicado. No es como aquí que das una patada y salen tres verdulerías, ¿sabes? Allí es más complicado y a lo mejor no encuentro las cosas que quiero y que necesito. Y tendría que estar, además, yo ahora mismo estoy haciéndome la comida siempre en casa, casi siempre, alguna vez como fuera, pero es muy raro y me siento ahí regular porque yo no sé lo que le echan. Y no era plan arriesgarme. Entonces, justo la hermana de Joaquín se iba a ir y le dije, dile a Joaquín que se vaya con el niño porque hombre, yo quiero que vivan. Arturo, yo tenía ganas de que viajara a Inglaterra, a Londres y todo eso. Pero me da pena no, no ir yo. Pero bueno, ya está, ya iré más adelante, si hay tiempo. Cuando ya esto, no sé, no logre controlarlo. A ver, ¿cómo no se ve? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. ¿Se había metido ahí? No, estaba aquí. No me veo nada en la cámara. Aquí está el turete. Más fresco que nada. Y con muchos regalos. Y con muchos regalos le han dado un boli, un libro de latinas. Aquí está. Y un palo. Sí. Y nada, y le van a hacer así algunas pruebas para lo del estómago. Y que así va a decir yo. Y ahora vamos a ir a comprar, Arturo, y nos vamos a casa a hacer la comida. Así que venga, vamos. Me dice el pediatra que ya me conoce. Y dice, pues yo a ti te veo más delgada, tú estás mala, digo yo, sí. O sea, que me lo ha notado y todo, ¿eh? Papá todavía no está en casa, papá viene ahora después. Venga, vamos, vámonos. Así que nada, sí es que se me nota mucho, la gente me lo nota, lo de que estoy delgada. Venga, me ha dicho, ¿cómo no te han hecho prueba de, cómo no te han hecho prueba de celiaquía todavía? Digo, no sé. Estoy tan vaga que ni voy a sujetar la cámara. Que estoy aquí descansando porque estos dos se han ido, tenían cita a las 4:30 para cortarse el pelo. La verdad es que me he quedado pensando y Arturo realmente no necesitaba cortarse mucho el pelo, pero había ya días en los que estaba muy despeinado y ya, aunque yo siempre quiero que lo tenga largo, ya últimamente me he rendido y le veo muy guapo cuando lo tiene corto, entonces, bueno, y el otro también. Joaquín también. Bueno, Joaquín siempre está más guapo cuando lo tiene corto. No muy corto, ninguno de los dos, ¿eh? No, no les queda muy bien cuando lo tienen muy corto. Por cierto, hablando de pelo, que yo me quiero hacer algo. Y es que, bueno, creo que ya lo dije por Instagram. Si no me sigues en Instagram, ve a seguirme. Familia Little King. Lo dejo por aquí. Que me quiero poner un color así pelirrojo. No sé si pelirrojo, anaranjado o más rojizo. El caso es que quiero que quede natural, pero quiero que quede intenso, ¿sabéis? Porque hay pelirrojas que tienen un pelirrojo así súper llamativo, pero es natural. Y claro, eso es lo complicado. Y yo alguna vez lo he tenido pelirrojo, bueno, me lo he puesto pelirrojo, y me quedaba bien. En Instagram os dije que me iba a cortar un poco las puntas. No sé si os estaba diciendo eso, os estaba hablando del pelo pelirrojo. Que eso, que me iba a cortar un poco
Las puntas. Bueno, os pregunté y la mayoría me dijo de dejármelo largo. Creo que fue la mayoría o al final me dijiste que estaba bien. No sé, estaba ahí, 50-50. Que sí, que mi intención es dejármelo más largo, ¿vale? Lo que pasa que a mí se me estropea enseguida el pelo y bueno, tampoco enseguida, pero tú sabes, lo empiezas a dejar crecer y ya como que el pelo no está igual. Hasta que no lo saneas un poquito, le cortas un poco, no tiene ese cuerpo igual, ¿sabes? Y al día siguiente yo siempre me estoy poniendo una coleta porque no me gusta cómo está el pelo. Está como aplastado, feo, sin vida. Y hasta que no me lo corte un poquito, no va a volver a tener vida. Entonces me quiero quitar, porque vosotros sabéis, ¿veis? Que tengo aquí todavía de cuando me lo puse rubio. Entonces me quito eso y ya me lo pongo así pelirrojillo. ¿No? Siempre que me cambio el pelo, tengo una crisis de identidad durante una semana. Que lo sepáis. Durante una semana me siento fatal. Es como si no fuera yo cuando me miro al espejo. Una cosa muy rara, muy rara. Hasta que me acostumbro. Pues nada, que me voy a levantar y voy a recoger la cocina y todo, porque yo estaba aquí muy tranquila, pero estos ya vienen para acá. Y como no me movilice. ¡Ay, qué gustitos está! Además, es que hoy hace un día estupendo de tiempo. Mirad, se lo han cortado muy corto. ¿Qué dices? No está muy corto. Ay, Dios. Y encima es que ha perdido el rizo, Joaquín. Se han comprado pasteles. Y al niño, bueno, esto es la mitad de la palmera, ¿vale? Pero al niño es que le ha comprado una palmera entera de chocolate y yo le he puesto la mitad y el niño quería uno entero. Y yo digo, no. O sea, no se va a comer una palmera entera. Esto se lo guardo yo para mañana, pasado, lo que sea. Y se lo han cortado muy corto. Es que normalmente voy para decirle al peluquero cómo les queda bien. Tengo cara de susto. Me acaba de caer la cámara. Pero para de susto, ¿eh? Es que estaba cargando y es que he ido a cogerla y no me había acordado de que tenía el cable enganchado. Y de esto que ha vuelto y se ha caído al suelo. Estoy haciendo zoom y esas cosas, a ver si va bien. Bueno, esto ya lo veré después, si el sonido está bien y todo. Espero que sí, porque me decía que no, la tarjeta no estaba metida. La he tenido que sacar y volver a meter. ¿Qué nada? ¿Os gusta cómo voy? Mirad, a ver, espérate, que lo voy a poner aquí y se me va a caer todo todavía. Lo que pasa es que ahí no se me ve entera. ¿Me escucha, eh? Voy de payasete. Porque la línea y esto me recuerda un poco a los payasos. Espérate, si os pongo aquí, así me veis por abajo. ¿Veis? Así es. Es súper guay este mono. Me encanta. Lo único que me lo tuve que coger un poco las tiras y aún así, ¿veis? Ahora tengo el sujetador este. Porque se me veía todo sujetado aquí. Es que no había manera de ponerse. Y los pendientes de estos, que creo que ya os lo enseñé, si no recuerdo mal. Y es que tenía ganas de ponérmelo ya con algo. Y es que me pega con esto, en plan maninerito. Y Arturo, quiero ponerle. A ver, que es que a lo mejor al Circo del Sol no hay que ir así, pero es que yo aprovecho la mínima para arreglarme porque hay que usar la ropa. Esta camisa. Sí. ¿Veis? Y este pantalón. Y esto se lo puso para la boda de su tía. Para la boda de mi cuñada. Y claro, quiero usarlo porque es que apenas lo uso. Apenas le. Y el que no se quiere cambiar. Mira. Mira. Arturo. Venga, vamos a cambiarnos. No, va, ponte la camisa esta y el pantalón. Sí, yo sé que vas guapo, pero es que con eso vas a ir más guapo todavía. Y además, si hace frío, la manga larga te va a venir mejor. ¿Eh?
Papi, tú también. Míralo, jugando. Tú también te vas a poner algo, ¿no? A ver cuánto. Mira, si, Arturo, si papá se cambia, ¿tú te cambias? No. Ay, enséñale a los reyes tu zapatilla de luces. Ven, ven. Mira, mira. Toma, uy. Oye, cuando lo hacemos fuerte no... Ya. Claro. Ah, yo qué sé. Pero si venías todo el camino hablando. Toma, de... 8. Venías todo el camino hablando del circo. Sí, está muy chulo. Está muy bonito. Está muy chulo, chicos. Al niño le ha encantado. Sí. Estábamos un poco, bueno, él estaba más preocupado de lo que le iba a parecer sí. El circo. Claro, porque como es muy diferente a lo que él cree que es un circo. Claro. Bueno, de hecho ha preguntado que dónde estaban los payasos. Y no había payasos, pero. Pero modernos. Ahí está. Pero está muy bien, muy bien, muy bien. Lo único que hemos salido muy tarde. Eran las 11:30, ¿no? ¿Qué 11:30? Exagerado. Hemos llegado a las 11:30. Hemos llegado a las 11:30. Sí, eso sí, pero era las 11 más o menos cuando hemos salido. Y no habíamos cenado nada. Eso ha sido lo único. ¿Eh? El niño, bueno, se había comido un sándwich antes de entrar, o sea que... Qué sueño. Sí, que me he venido a la cama solo ya, para ya, decirle vamos ya es mañana. Vamos a despedir el blog. Adiós. Y yo estoy ahí haciendo la digestión en el salón porque quiero esperar un poquito. Y todavía estoy así. Ay. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el blog de hoy, que ha sido muy completito. Que nos vemos en el próximo vídeo. Aquí me entra el pavo. Adiós, buenas noches. Buenas noches.